Pues ayer martes, doctor Londoño, el régimen de Nicolás Maduro manifestó que en las próximas horas se firmará un contrato con la petrolera estadounidense Chevron para impulsar el desarrollo de las operaciones conjuntas en el país sudamericano. El anuncio se produjo después de un encuentro entre el ministro de Petróleo de Maduro, Tarek El-Aissami, y el presidente de Chevron en Venezuela, Javier Larroz. El-Aissami afirmó ayer en su cuenta de Twitter que tuvo una exitosa reunión de trabajo con el ejecutivo de Chevron, empresa que el próximo año cumplirá el centenario de sus operaciones en Venezuela. Añadió también, sin dar detalles, que los contratos estarán acordes a los términos establecidos en la Constitución y demás leyes venezolanas. De acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el sábado pasado su decisión de ampliar la licencia de las operaciones de Chevron en Venezuela, después de años de sanciones que han reducido drásticamente los ingresos por la producción y venta de petróleo y gas a las arcas del narcorregimen de Maduro. Venezuela ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos, corrupción y es investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Vale la pena recordar, doctor Londoño, que esa política de la dictadura venezolana ha provocado más de 7 millones de migrantes. La decisión de la administración Biden fue el más reciente gesto de Washington para aliviar algunas de las sanciones económicas que pesan sobre el régimen venezolano y varios altos funcionarios, incluido el propio Maduro. Otra parte, doctor Londoño, recordemos también que ya hace casi 2 meses la narcodictadura de Maduro liberó a los estadounidenses presos en Venezuela a cambio de la liberación de los narcosobrinos de la esposa de Maduro, quienes habían estado encarcelados durante años por Estados Unidos tras ser condenados por narcotráfico. El alivio de las sanciones buscaba alentar la supuesta reanudación de las negociaciones entre la oposición venezolana, oposición entre comillas, liderada por Juan Guaidó y respaldada por Washington y el régimen de Maduro, que retomaron el pasado 26 de noviembre, diálogos suspendidos desde octubre del año pasado. Según el nuevo contrato, las ganancias de la venta de crudo se destinarían a pagar la deuda con Chevron en lugar de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA. De acuerdo con el comunicado de Chevron, manifestaron que la medida del Departamento del Tesoro aporta mayor transparencia al sector petrolero venezolano. También agregaron que la decisión significa que Chevron ahora puede comercializar el petróleo que se produce actualmente a partir de los activos de la empresa conjunta de la compañía y que están decididos a seguir siendo una presencia constructiva en el país y seguir apoyando los programas de inversión social destinados a brindar ayuda humanitaria. Por otra parte, doctor Londoño, recordemos que Estados Unidos hizo saber que solicitará a la petrolera estadounidense informes detallados de las operaciones financieras de sus empresas conjuntas para garantizar la transparencia, y recalcó que la decisión no se toma en respuesta a los precios energéticos debido al contexto geopolítico internacional, sino en apoyo a la democracia en Venezuela. Digamos democracia entre comillas, doctor Londoño. Democracia entre comillas, es democracia la de Venezuela. Pues ¿dónde están las elecciones? Las elecciones limpias, las elecciones transparentes. Las elecciones que se han hecho han sido perfectamente amañadas, y Vizay Lucena, el personaje central de ese proceso, y las maquinitas donde el que decide no es el pueblo, es el software, las maquinitas en Venezuela. Bueno, pero Biden está tratando de arreglar las cosas con Venezuela, vaya uno a entender por qué y sobre todo para qué. Doctor Fernando, el régimen de Ebrahim Raisi en Irán le ha dado como un repentino ataque de sinceridad y ayer informó que al menos 300 personas, entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, han muerto en medio de las manifestaciones que tienen convulsionado a este país árabe desde el pasado 26 de septiembre. Recordemos que todo comenzó tras la muerte de la joven iraní de 22 años y de origen kurdo, Mahsa Amini, quien falleció bajo la custodia de las autoridades cuando estaba detenida en una comisaría de Teherán. La policía de la moral, recordemos, la había detenido en plena calle por no llevar puesto correctamente el hijab o el velo que deben usar las mujeres musulmanas. Este hecho, doctor Fernando, desencadenó una ola de protestas en varias ciudades del país, en las que la mayor participación la han tenido, recuerden, las mujeres, quienes desafían al régimen fundamentalista de Irán quemando su hijab, y también los jóvenes en las universidades iraníes, e incluso en redes sociales distintas personalidades han manifestado su apoyo haciendo videos cortándose el cabello. El balance de estos 300 muertos, doctor Fernando, compañeros, fue dado por el general Amirali Hajizadeh, que es comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, que recuerden es ese ejército élite que tiene Irán. Esto a través de un video que fue publicado por la agencia de noticias MER,
que es afín al gobierno y que es propiedad de la Organización de Diseminación de la Ideología Islámica. El general, el doctor Fernando, confirmó que esa cifra incluye a policías, soldados, milicianos y manifestantes que perdieron la vida entonces en los enfrentamientos durante las protestas. Pero, doctor Fernando, compañeros, a pesar de esta declaración del régimen, la organización no gubernamental Derechos Humanos en Irán, que tiene sede en Noruega, ha dado un balance de 416 muertos en estos meses de manifestaciones. También dice que más de 2.000 personas han sido inculpadas por las autoridades judiciales y al menos 6 ya han sido condenadas a pena de muerte. Y por otro lado, la Agencia de Noticias de Derechos Humanos, la ARANA, estima un total de al menos 450 muertos en las protestas y más de 18.000 detenidos. Y también les quiero contar que el diario español ABC reportó que supuestamente tras la negativa de los futbolistas de la selección de Irán de cantar el himno nacional antes de su partido contra la selección de Inglaterra, que fue el pasado 21 de noviembre, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros de la Guardia Revolucionaria y los amenazaron, doctor Fernando, con violencia y tortura a sus familiares en Irán si no cantaban el himno o si se sumaban a las protestas contra las autoridades. Por ello, los jugadores sí cantaron el himno antes del partido contra Gales, que bueno, ahí ese partido, recordemos, lo ganó Irán. De todas formas, doctor Fernando, a pesar de este balance, las protestas en Irán están muy lejos de terminar. Dios mío, a estas alturas de la vida matan a una persona, a una mujer, porque no tiene bien puesto el velo o porque no se ha tratado el cabello como se debe tratar según la revolución siglo XXI. Esto parece absolutamente increíble, parece una pesadilla, pero es verdad. El accidente en la vía Bogotá-Girardot. Por Dios, tengan cuidado. Y ahora que están las carreteras llenas de humedad, llenas de agua, con mayor cuidado. Pero siempre, siempre cuidado. Un accidente en esa vía se produce continuamente. Esta vez con 3 muertos en la vía Bogotá-Girardot. Otro golpe al Clan del Golfo. Estos personajes se vuelven famosos cuando los capturan o cuando los matan. Yemo, ¿ustedes habían oído hablar de Yemo? No. No, señor, la verdad es que... Ah, pero ¿cuán famoso se volvió Yemo cuando lo capturaron? Nadie sabía quién era, pero se volvió famoso con la captura. De modo que capture una persona para que vea lo famoso que se vuelve. Ay, ya por fortuna parece que dejan libres a Shakira y a Piqué. ¿O no? ¿O siguen hablando de Shakira y Piqué? Usted contó ayer que Piqué se casaba, ¿no? Bueno, ¿ya se va a casar? Shakira... Sí, ya se va a casar. Sí, no, no había visto. Tiene que oír la hora de la verdad, Cindy. ¿Y eso que vive en España? De verdad que no sabía. ¡Qué rápido! Aquí dimos la noticia, sí, con la señora Chía. Se casa el señor Piqué. Y que a Shakira la vieron con un jovencito y entonces ya... Pues si quiso ir al cine con alguien, acompañada con alguien, cualquier cosa, pero entonces ya le montaron romance a Shakira. En fin. Increíble. Bueno, ¿ustedes oyeron decir alguna vez que alguien pasó de la mula al avión? Pues aquí alguien pasa. Alguien se lo oí a usted. Del Transmilenio al avión. El director de Transmilenio de Petro se convierte en el director de Aerocivil en Colombia. O de la tierra al aire. De la tierra al aire. Sergio París es el nuevo director de Aerocivil.